el pastor tiene esa manada que va a salir por ti y dar la cara por ti en el momento de tu necesidad. El verso dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24. Por eso aquí en Saddleback hablamos tanto y tenemos tanta pasión porque ustedes se unan a los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños son la fuente de conexión. Los grupos pequeños son la donde tú puedes tener la comunidad, donde tú puedes tener la conexión y el compañerismo que necesitas para atravesar por situaciones difíciles. ¿Cuál es el lema de Saddleback? We are better together. Somos mejores juntos. Así que, si aún no te has conectado a la familia, si aún no te has conectado a un grupo pequeño, puedes hablar con Ruth o Leo o con cualquiera de los pastores aquí. Puedes conectarte a través de la página de internet. Puedes hablar conmigo y te acomodamos y te ayudamos a conectarte, porque nosotros no queremos, lo que menos queremos y lo que más nos interesa es que tú estés saludable para Dios. El otro verso dice: cuando tenemos dificultades o cuando suframos, Dios nos ayudará para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. ¿Qué significa eso? Sencillo. Cuando tú tienes gente a tu lado, Dios va a utilizar a esa gente para ayudarte. Pero de la misma manera espera que cuando esa otra persona esté en problemas, tú saques la cara. ¿Cuál es el tercer engaño que quiero hablar hoy? El tercer engaño es: no tengo valor. Y valor en el sentido de value. No tengo valor. O me veo como que no valgo nada. Constantemente, cuando nosotros nos sentimos con falta de valor, es casi seguro de que te estás mirando en el espejo incorrecto. El valor tú lo asignas a algo según la función que tiene. El oro tiene mucho valor porque se utiliza para intercambios, se utiliza para prendas costosas. Los asientos varían de valor dependiendo de la durabilidad, del material que utilicen. Todo tiene un valor asignado. Todo tiene algo que le da un valor. Y a veces nosotros no nos damos valor a nosotros mismos. ¿Pero por qué sucede esto? Con frecuencia, y uno de los problemas más grandes es que nos comparamos con otra persona. Nos medimos con el espejo y la vara de otro. Nos miramos y decimos: esta persona tiene esto, tiene estas cualidades, yo no tengo esta capacidad, no tengo la habilidad de hacer nada de lo que hace. Exactamente, porque tú no fuiste a hacer, tú no
Esta es la última red, la única réplica o la réplica original, y esto no se copió. Empiezan en miles, millones, precios bien altos. Pero las copias, ¿cuántos saben que las copias no valen mucho? 10 centavos, no firmas. Lo mismo sucede cuando tú copias ahora. Pierdes el valor. Porque estás tratando de hacer lo que no te toca hacer. Así que, no le creas al engaño de que no tiene valor. No mires, no compares lo que tú tienes con lo que otros tienen. Si Moisés hubiera comparado lo que él no tenía, nunca hubiera podido sacar al pueblo de Israel. Tenía una vara. Si Gedeón no hubiera pensado en lo que él no tenía, nunca hubiera luchado contra los amalecitas en el libro de los jueces. ¿Qué tenía él? Trigo. Instrumentos y jarrones. Contra un ejército de 10,000. Dios siempre, Dios, desde el momento que te llama, desde el momento que Él te pensó, Él te dio todo lo que tú necesitabas para prosperar, para continuar y para vencer. No dejes que el engaño de la falta de valor llegue a tu vida. La verdad es que somos importantes. ¿Cuántos no sabían eso? Yo estoy seguro que estoy dándole una noticia totalmente nueva. Somos importantes. ¿Y cómo lo sabemos? En Lucas 12:23 dice, la vida, léalo conmigo, la vida más valor que la comida y el cuerpo. Y a veces nosotros no lo creemos. ¿Cuánta gente toma la vida de otro por hacerlo? ¿Cuánta gente destruye su propia vida por hacerlo? Y cuando digo destruir la vida, no me refiero a quitártela. Quitártela es una, pero hay mucha gente que se destruye la vida de otras maneras. Con culpa, con dolor, con adicciones, con problemas que no lo dominan, con depresiones. Valora tu vida porque es importante, porque tiene más valor que todo lo que existe en la tierra. El cuarto engaño que vamos a tocar en esta noche, y hay muchas clases de engaños que podemos hablar, pero yo quería hablarles de los engaños principales que tenemos en la mente humana. Cuando son los más básicos. No tengo un lugar de pertenencia. ¿Cuántos se han sentido expatriados en su propia casa? ¿Cuántos nos hemos sentido de que llegamos a nuestros hogares y realmente no es nuestro hogar? Es el hogar de alguien más. De un problema, de una situación, y en vez de ser el lugar de descanso, es el lugar de guerra. El lugar donde se supone que reposemos, y eso es lo único que no sucede, el reposo. Dios nos ha dado un lugar. Lugar es su templo. ¿Cuál es su templo? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo de Israel. Tienes una familia. ¿Cuál es tu familia? La familia que habla en la Biblia, que fue unida por la sangre de Jesucristo. Tienes un lugar a donde pertenecer.
Porque la verdad es que tenemos un lugar dentro de la familia de Dios. Tenemos un lugar dentro de la familia de Dios. Aquí hay lugar para ti. En esta iglesia tenemos espacio para cada persona que llega. Estamos constantemente con los brazos abiertos esperando quién va a ser la próxima persona que se va a añadir. Y aún siendo parte, a veces no nos sentimos parte. No es cuestión de llenar una membresía, tomar una clase 101. Eso no se trata. Se trata de estar envuelto en lo que Dios está haciendo aquí. Se trata de dejar que Dios trabaje en tu interior cada vez que tú vienes a un servicio y está Leo, está Rafa, está Orlando hablando. Se trata de que cuando hay cualquier alabanza, tú cierres tus ojos y le digas, Señor, yo estoy aquí para ti. Señor, yo estoy agradecido de todo lo que tú has hecho. Una de las cosas que a mí me mueve más, que me emociona, es exactamente la cena del Señor. Y les explico. Cuando tengo los elementos en mi mano, comienzo a hacer un recuento de todas las cosas que Dios ha hecho por mí. Y lo único que puedo hacer es decir, gracias. Gracias. La mayoría de nosotros no nos merecemos nada de lo que tenemos. El mínimo. La realidad. No nos merecemos lo que tenemos. Pero su gracia es tan poderosa. Pero su gracia es tan real. Y su favor es tan fuerte que nos llena y nos pone en lugares que tú nunca te esperaste estar. Nos lleva y nos trae a sitios que Él quiere que tú estés. Yo soy testigo de eso en mi vida. Estoy aquí parado frente a ustedes demostrando eso. De que yo realmente no soy nada, pero dentro de Él puedo ser mucho. Dentro de su familia soy alguien que tiene valor. Una historia que a mí me fascina es la historia de, en el libro de los Reyes, libro de Samuel, segundo de Samuel, en la cual el rey David está en su trono y de repente, luego de muchos años, se recuerda de su amigo Jonatán. Y su amigo Jonatán ya había perecido, había muerto en una guerra antes de que David tomara el trono. Y él le pregunta a uno de sus servidores, ¿quedará alguien en la casa de Saúl que yo pueda bendecir? Y en una tierra lejana, un niño que se llevaron huyendo, que quedó paralítico por un accidente, llamado Mesibofet. En una tierra lejana, con pobreza, con nada, como muchos de nosotros, alejados de Dios, alejados de su presencia, viviendo en miseria. Allá llegó el mensajero del rey y le dijo, buenas noticias, el rey quiere verte. Automáticamente lo primero que él pensó es, el rey es enemigo de mi padre. Yo voy para allá a rogar por mi vida porque él me la va a quitar. Sin embargo, cuando él llegó, el rey lo recibió con un banquete y lo sentó a su mesa. ¿Y sabes qué es lo poderoso de esto? Que él, siendo nadie, estaba sentado a la mesa del rey con todos los príncipes. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la cualidad que tiene la mesa? Que debajo de sus dificultades, sus problemas estaban en sus piernas. Sus piernas eran aquello que era su deficiencia, su problema de carácter o lo que nosotros en nuestros corazones pensamos que no tenemos.
pero en la mesa eso queda cubierto por el mantel. Eso está cubierto. Y cuando él estaba sentado en la mesa, se veía al mismo nivel de todos los príncipes. Cuando tú te sientas a la mesa con el rey y te unes a la familia, estás a la misma altura de todos los príncipes. Estás en la misma posición, la posición en la que él te dice, hijo mío, en la posición en la que te dice, tú eres príncipe del reino, tú eres un elegido, tú eres un escogido, tú eres a quien yo llamé y tú eres la persona que yo quiero utilizar. Que no importan tus deficiencias, que no importa tu pasado, que no importa lo que haya ocurrido contigo, Dios eligió a ti, pensó en ti, te dio valor y te añadió a su familia. Si en esta noche hay alguna de las cuales o situaciones que tú entiendes que a lo mejor te está incomodando, hay algún engaño que te está llevando o te está manipulando a otras áreas, o te sientes inseguro de lo que Dios ha hecho en tu vida, Rafi y Orlando van a estar en esta área y te animo a que si estás en esa situación pases por allá y recibas una oración en esta noche, porque no queremos que te vayas igual. Queremos que recibas fuerza para que puedas combatir esos engaños que llegan a tu vida. ¿Cómo Jesús los combatió? Jesús los combatió con su palabra. Por eso yo le dejo los versos ahí, pero es bien importante que se unan a este estudio de 40 días de la palabra, porque van a aprender cómo combatir los pensamientos, las dificultades, los problemas, los engaños con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Y si Él lo hizo, ¿sabes lo que significa eso? Funciona. Así que, si alguien quiere pasar, vamos a estar por aquí, vamos a estar haciendo una alabanza. Así que, Dios me lo bendiga. Gracias por la oportunidad en esta noche de compartir y prestarme sus oídos y sus corazones. La última, tenemos un lugar en la familia de Dios. La verdad. ¿Cuál es la primera engaño? Dios pensó en ti. ¿Alguien más le falta un blanco? El mundo estaría mejor sin ti. No, la verdad es...